Gracias a Yerjan, amables televidentes. Miren, en alguna ocasión he hablado de que aquí alguien tiene que tocar el botón de pánico. Y en razón de que no solo estamos bregando o estamos enfrentando una pandemia que ha golpeado tristemente a la sociedad dominicana. No creo que haya hoy una familia que no haya perdido un familiar en esta época. Y que los años por venir serán años de triste recordación cada día, por unos o por otros. Nos está importando un comino el efecto que produce las libertades en estos tiempos y la confianza ficticia. Estamos dejando de lado como si hubiésemos superado la enfermedad al punto de que aquí hay gente que cree que está inmunizada. Y así actúa. Pero dentro de este contexto en que la sociedad ha sido tan golpeada y que ya hoy tenemos desde hoy miércoles una apertura mayor o una ampliación de nuestro tránsito en la cotidianidad o en la covidianidad, hay que recordarle que es compromiso nuestro. Y bien decía el presidente, el expresidente Leonel Fernández, esto no es solo del gobierno, esto es un compromiso común, donde el gobierno ejerce la función de dirección y nosotros la de obedecer al proyecto de salud que pretendemos tener. No es posible seguir de espalda a esta realidad. Pero conforme estamos viviendo esto, entonces estamos también padeciendo de un alto grado de violencia y un índice de criminalidad que a la fecha no veo si se está abordando por las autoridades que están comprometidas a mantener en alto a esos delincuentes. Encontrar o informarnos el domingo pasado de lo que ocasionó la muerte a un menor de 2 años más a 2 individuos que se encontraban en una barbería en el Capacito. Y veo de nuestro amigo Calle 56 un relato que parece que da grima y parece una historia de la venganza privada que supuestamente habíamos superado. Y que aquí hay un relato que lo podemos ver y no dejo de pensar en las graves consecuencias que trae una ausencia de la autoridad y una ausencia de un plan para regular y combatir esto y castigar con la mayor severidad a estos individuos que se dedican al sicariato. No tienen madre ni padre. De acuerdo al informe policial, dice que Rafinil Jiménez Reynoso, de 25 años, uno de los fallecidos en el hecho, era señalado de participar en la muerte de Miguel Ángel Ventura Escolástico, alias Filillo, ocurrido en el 2018, en venganza de que este último estaba acusado de matar a su padrastro, Martín Reyes Paredes, alias Martín Cinzo, donde también ultimaron a Dairi Hernández, los cuales fueron raptados por 4 personas, aún así identificar, mientras el occiso transitaba por la rotonda del sector Los Rieles de esta ciudad, a bordo de la jipeta marca Land Rover, de color blanco 2006, y fueron encontrados calcinados y heridos de armas de fuego en unos matorrales en la carretera de Mella, cruce de Cayacoa, en San Pedro de Macorís. La policía señaló como autor intelectual de la muerte a Martín Reyes Paredes, Martín Simpson,
y Dauri Hernández, Wilman González Paulino W., quien está condenado a 30 años en prisión desde el 2005. Es decir, que este individuo opera desde una cárcel libremente, como si estuviera fuera, con ojos y tentáculos fuera. Y las autoridades lo saben y no hacen nada. Pero ¿y no que dijeron que eso se iba a resolver ahora con...? Las autoridades lo saben y no hacen nada. Los suizos lo iban a resolver eso, no fue lo que... Y que se siga tejiendo una historia de crímenes. Y la justicia... y nada. Dios mío, pero cualquiera... Óigame, póngale usted un concepto y me lo manda, porque yo no conozco cómo describir una situación como esta. Pero no solamente que se están matando entre ellos, sino que matan a inocentes, sin importar simplemente su objetivo, y caiga quien caiga. Ahí está un joven que era deportista y un menor, más los heridos. Y hay que ver el video cómo estos individuos llegan a ese lugar. Yo estimo y espero al general local, al director local, que ponga de sus buenos oficios y de forma certera presente a la sociedad estos individuos y frenen esto. Se han castigado. Porque esa historia continúa larguísima. Estamos hablando de más de 15 personas muertas en ese trayecto. De 2005, óigame esto. Una sociedad no puede superarse si no se supera a sí mismo en los males que le causan, que le son inherentes a ella misma. Y se ve muy fea la autoridad dejando de lado estos aspectos que dicta mucho del quehacer de sus funciones. La policía en la persecución y los distintos estamentos de investigación deben dar muestra de interés, de que luchan en contra de estos delincuentes y en favor de la sociedad, que es la que está sufriendo y padeciendo esto. Dios libre al mal, del mal que a otros le suceda, nos libre a todos. Dentro de todo este conglomerado social, existen personas de distintas actitudes, y eso lo sabemos. Y si se tienen datos de esta naturaleza, actúen en consecuencias. No dejen que languidezca más la seguridad ciudadana. Esperamos que el presidente Abinader, en su proyecto que habrá de presentar, según anunciara la última locución sobre seguridad ciudadana, que este país sería el paraíso real, donde se pueda trabajar, transitar sin miedo, y donde se pueda cohabitar, y donde las diferencias se puedan llevar a cabo allí, en la justicia, donde no se pueda, en la parte de solución de conflicto, de resolución de conflicto de manera pacífica, que se haga entonces en la justicia, pero no a título personal. Lo dejo ahí y búsquenme el concepto para describir que las autoridades tienen toda una descripción de cómo viene este proceso y a quienes está ligando a estas muertes como viejas rencillas. En lo demás, quiero advertirle al presidente de la República y a las autoridades, es decir, a los políticos nuestros de San Francisco, entre ellos al senador, que ya he comentado de estos temas, que prácticamente tienen indirectamente atrapado al presidente con una serie de planes, conjuntamente con los Estados Unidos de Norteamérica, por los cuales nosotros siempre advertíamos de la importancia de que Trump fuera el presidente y no Biden. ¿Por qué? Porque estos liberales de Estados Unidos que hoy gobiernan ya se empiezan a airar
ambiente de guerra, de lucha. En cambio, Trump pacificó los principales focos de tensión y de posibles guerras, como era Norcorea y demás, y el Medio Oriente. Pero ahora se están ya airando. Ya China opinó de que no se dejará amedrentar. Ya tuvieron una conversación Putin y el presidente Biden. Y nosotros aquí tenemos un constante asedio respecto al tema Haití. Ya ustedes vieron hoy en las principales noticias, donde se está incrementando las dificultades y los revuelos sociales en Haití. Y ya ustedes recordarán que a principio de año empezamos a advertir de que hay un proyecto de contingencia de migración que se había hecho en el gobierno pasado, en el 2018, y que este grupo que Luis Abinader ha empleado, perteneciente a esos grupos liberales y de pro haitiano o de solución de Haití con República Dominicana, están en el Ministerio de Interior y Policía ejerciendo la función de presidente del Consejo, como es Lozano, y lo está el ministro de Relaciones Exteriores, y lo está un grupo como también el de Economía, que han servido siempre a la USAID y al PNUD, que son los promotores de estas soluciones, y el ACNUR, que es el de los refugiados. Cuidado con eso, que se está produciendo una revuelta en Haití y se están motivando a que vengan hacia la frontera como una fórmula de escape para que República Dominicana acepte de forma de golpe, conjuntamente poner en marcha el reglamentico ese, que lo que busca es la definitiva fusión de la República y la solución de Haití. Nos va a pesar si no frenan eso, presidente. Nos va a pesar si no frenan eso. Que Balaguer lo hizo y le costó 2 años de gobierno. Danilo Medina lo engendró, hicieron el reglamento y lo quieren implementar en este gobierno. Usted ha dicho claro de que el problema de Haití debe ser de Haití y de la comunidad internacional, no de República Dominicana. Pues que se cumpla eso y evite una revuelta en la frontera que va a ser incontenible. Muchas gracias.